Muy bien, continuamos aquí en la mañana acompañándolos hasta las 10 y en este caso vamos a dar la bienvenida a Emiliano Ordóñez. Se trata justamente del titular del Ministerio de Trabajo de la Nación aquí en la ciudad de Tandil. Gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas que queríamos conversar que tienen que ver con las tareas que viene realizando el Ministerio de Trabajo, pero especialmente en lo que tiene que ver con... Orientación laboral, formación laboral, bueno, es uno de los temas donde se pone mucho énfasis hoy en día, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eh, lanzamos a través del programa Fomentar eh, lo que se denomina Taller de Orientación Laboral, eh, TOL. Eh, largamos dos eh, aulas a partir de septiembre y dos aulas a partir de, de octubre, con un cupo de 25 personas cada uno. Eh, lo, que es, lo que está orientado el TOL es, es el inicio al mundo del trabajo. Eh, inicio o incorporación o reinserción al mundo del trabajo, porque la franja etaria y la población objetiva es de 18 años a 64 años de edad. Muy amplio. Muy amplio, sí, más amplio que, que años anteriores. Eh, lo que se busca un poco es eh, a, adaptarse a las nuevas modalidades de, de contratación, a las nuevas modalidades de, de trabajo, eh, a la gente que ya ha tenido alguna experiencia, poder optar como experiencias nuevas, novedosas, en, en otras áreas. Y un poco eh, lo que hacen estos talleres es eh, ayornarse a la, a la ley de, de contrato de trabajo, a los derechos, a las obligaciones de cada uno, eh, qué planteo, qué objetivos tienen en, en el mundo laboral cada uno, qué, eh, qué es lo que sabe hacer o qué es lo que interiormente piensa hacer, y por ahí bueno, eh, adquirir un poco más de, herramienta, de herramientas para poder eh, sí, desarrollarse en, el, en, el, en la carrera laboral que, que se va a iniciar o va a continuar de alguna otra manera. De alguna manera es muy importante esto, como para poder abrir un poco la cabeza. muchos Muchas veces uno está estructurado, bueno, durante 10 años, 15 años hice tal tarea, no voy para otra cosa, y bueno, a través de estos talleres puede uno de alguna manera redescubrirse, ¿no? Exactamente, exactamente. Se busca un poco eso. Eh, hay algunas transformaciones en cuanto al ámbito laboral, a la, a la actividad en sí mismo. Entonces, bueno, un poco ayuda a eso y a su vez, eh, bueno, es, es una herramienta también como para poder después eh, pasar a la segunda etapa que, que son los programas de inserción que tiene el Ministerio de Trabajo. Uh -huh. La ayuda económica puntualmente para, la, para el beneficiario que, que se anote eh, y después el, el, las reducciones en, en, en cargas patronales para el empleador y eh, también, obviamente, que es la parte del sueldo que eh, aporta el, el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, hace que la la relación laboral sea un poco más eh, una, ayuda, una ayuda, una mejor ayuda para la empresa y a su vez, obviamente, vincularlo y tenerlo con los derechos que corresponden. Correcto. Y hay también paralelamente una serie de cursos, de talleres que se están dando vinculados con actividades específicas. Exactamente. Nosotros tenemos, bueno, a través del sindicato de Esmata, seccional Tandil, hemos hecho eh, un trabajo en, eh, en, en el área respecto a las necesidades. Puntuales de, 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 de contratación y donde había sí empresas que necesitaban un oficio especializado y bueno, con esos, eh, a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y, y Esmata, el sindicato de Esmata, bueno, se han podido eh, hacer eh, varios cursos, eh, entre ellos está la reparación de máquinas agrícolas, eh, reparación de motos, motovehículos eh, y, y bueno, sí, con una amplia salida laboral. Este, porque, bueno, logramos con eso eh, vincularlo a las empresas que, que estaban buscando. Estas empresas se pueden, eh, sí, de nuevo, eh, insertarse en, en, en locales que están, digamos, eh, buscando la, la herramienta o la, la mano de obra eh, calificada. Uh -huh. Como que el Ministerio de Trabajo tiene un doble rol, o por lo menos está ocupando un doble rol. Por un lado, obviamente, todo lo que tiene históricamente de fiscalización, pero también ahora la generación de trabajo vincular justamente al trabajador con las empresas, ¿no? Exactamente. Bueno, el área respectiva, obviamente que nunca, nunca se dejó de lado, al contrario, es, eh, digamos, eh, hemos aumentado el nivel de registración notablemente de la gente, de las ciudades que corresponden a la Agencia Territorial danil Entonces, bueno, eso no eh, da un pie a que, a que, bueno, que efectivamente hay personas que, de alguna manera, estaban vulnerables respecto a, a, a los derechos que le, que le corresponden respecto de la ley. Ahora, bueno, se logró eh, el aumento, digamos, de la, de la masa eh, en la registración laboral, con lo cual eso es un, es un salto de calidad, pero a su vez le estamos dando, eh, está bien, eh, estas herramientas a, 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 la, a la sociedad misma para poder eh, vincularse a... a al mundo de trabajo. Eh, lo que nosotros queremos, pretendemos, por, eh, para la gente que, que, que tenga interés en esto, es inscribirse al, al portal de empleo uh -huh. www.portalempleo.o.ar o, o si no, acercarse a la agencia territorial Tandil, 9 de julio 860, de, de 8 a 14 horas, y, o escribir al mail a -el medio tandil muy bien, y esto a convocatoria para las personas que bueno están con el tema de que buscan la capacitación, pero también para las empresas. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con las empresas? ¿Se acercan no, las empresas? Sí, las, las empresas se acercan, nosotros vamos a las empresas también. Es recíproco, hay, hay bastante reciprocidad, hay bastante comunicación. Eh, obviamente que bueno, cada uno tendrá su, eh, su análisis de, de, de empresas para ver si puede incorporar o no. Quizás no puede incorporar a través del programa de inserción laboral, que es la contratación en sí misma, a través de la alta temprana, pero sí cierra una instancia de formación, una instancia de capacitación, a través de los entrenamientos para el trabajo, que eso hace que el, el, el beneficiario tenga un certificado de que efectivamente hizo una actividad dentro de un, de un sector y por ahí puede incorporarse a otra empresa de la misma, de, de, del mismo trabajo, del, del mismo oficio. ¿sí? Mm. Este, pero bueno, entonces eh, tenemos de las dos, las dos alternativas. Correcto, cuestión de, de conversar, digamos, y también evidentemente hay incentivos desde el punto de vista impositivo que también no son para desperdiciarlos para las empresas en un momento como el de hoy. No, no exactamente. Las reducciones de contribuciones patronales eh, y, y un aporte del salario respecto al convenio colectivo de trabajo vigente de la actividad, eh, la verdad que es, un, es una ayuda económica muy grande durante un año, uh -huh. que no es menor. Eh, es, es muy importante para que se tenga en cuenta eso porque es una reducción muy importante. En lo que tiene que ver con la relación laboral en sí, como la están viendo aquí en la ciudad de Tandil, se notan más, menos conflictos eh, que pasen por allí por el ministerio. No, las relaciones laborales eh, sí han aumentado las registraciones, con lo cual hemos uh -huh. evitado inconvenientes. Obviamente que surgen alternativas o cuestiones que, que por ahí se tienen que analizar, no en gran medida en, en, en sectores puntuales. Pero bueno, eh, ha, ha aumentado la registración y eso para nosotros es un logro importante. Bien. Eh, en caso de, bueno, personas que tienen que realizar algún tipo de reclamo, de planteo, ¿ustedes toman también de manera directa a ese trabajador que quiere, por lo menos, consultar o orientarse? Sí, eh, si bien lo recibimos y recibimos la consulta, eh, la, la competencia la tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia, uh -huh. pero eh, sí nosotros lo recepcionamos y después ponemos, nos ponemos en contacto con, con la delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia como para poder solucionar en concreto ese, ese problema y, bueno, y que la, la persona tenga un respaldo, sí. Muy bien, y en lo que tiene que ver justamente con bueno los eh, oficios más eh, conflictivos o más requeridos, por un lado más conflictivos y por otra parte más requeridos por las empresas, ¿cuáles podemos llegar a mencionar entre los más requeridos? Los más requeridos son el sector, nosotros obviamente tenemos el, el sector eh, turístico, uh -huh. eh, donde, donde hay mucha demanda respecto de, de, de conseguir personal, eh, restaurant, hoteles, eh, cabañas, eh, eso es el sector más fuerte pero no deja de, 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 de pasar de que vengan empresas que, que, tengan, que estén vinculadas a otro sector, metalmecánico, eh, bueno, eh, la mecánica en sí misma, esto respecto al, al convenio con Esmata. Eh, empleados de comercio, uh -huh. eh, sí, es variopinta la situación. Bien, y allí, bueno, al trabajador que esté buscando, a la persona que esté buscando trabajo, ¿tiene posibilidad de inscribirse allí en el ministerio o cómo se manejan en estos casos? Sí, exactamente, bueno, acercarse, sí, se pueden acercar a, 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 de 8 a 14 horas, 9 de julio, 8:60, y si no es inscribirse al portal empleo.o.ar, que ahí nosotros recepcionamos la, la, la información de la persona y después directamente podemos vincularlo a las empresas que están solicitando eh, el, un, puesto de un puesto de trabajo, cubrir un puesto de trabajo, pero a su vez también ese portal nos va a ayudar para hacer el curso de taller de orientación laboral, que es quizás no hay mm. una búsqueda permanente de trabajo, pero sí una instancia de capacitación donde la persona puede estar, te, ir aprendiendo y después saltar a otro tipo de cursos, como son los cursos de formación en oficio. O cursos digitales, remotos, eh, bueno, la, la, te, tenemos varias instancias de, de capacitación dentro del Ministerio. Muy bien, ¿podemos reiterar, por favor, una vez más la página para que bueno, la gente lo pueda llegar a notar sí. con tiempo? www.portalempleo.gob.ar y si no, escrib escribir al mail at tandil arroba Emiliano Ordóñez, gracias por habernos acompañado y por supuesto eh, estamos a disposición. ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Emiliano Ordóñez, entonces, titular de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, compartiendo aquí estos momentos en la Mariana del Eco, dándonos a conocer justamente algunas novedades que tienen que ver con la labor diaria que realizan en esta oficina que está ubicada en la calle 9 de julio al 800.